Señor Rueda, a verdade, usted decía que pensaba que iríamos a presentar enmendas de devolución con ánimo de llegar a acuerdos en una materia que considera usted sensible. Eu coido que si los grupos de oposición, por lo menos tres, no tuviéramos presentado enmendas de devolución a esta propuesta que se fai dentro del Partido Popular, estaríamos no solamente errando, sino estaríamos cometiendo una grave responsabilidad democrática. E digo esto porque, sin lugar a dudas, o texto que ustedes proponen abunda no modelo que tenemos configurado. No solamente se queda escaso, sino que digamos que oculta una parte sustancial da problemática do regime no que estamos a vivir, dese regime que ten o nome do bipartidismo, que en realidade do que se trata é dunha forma de goberno no que mandan os que non se presentan ás eleccións, e mandan a través da financiación, e mandan a través dunha falla de controis que non están reflectidos neste texto que vostedes propoñen. Eu quería comenzar, non, seguramente citando a un dos grandes, a Paco Fernández Buey, cando reflexionaba sobre a ética do colectivo. Eu creo que o texto, a proposta política que debería de reflectir o Partido Popular, un partido azotado pola corrupción de maneira estructural dende o seu nacemento, se me permite, non só dende o Partido Popular, senón dende os tempos da Alianza Popular, de maneira estructural, sin lugar a dúbidas, debería ter ese texto en riba da mesa e afrontar a ética do colectivo dende absoluta transparencia e ese muro de cristal, ese muro que tiña que ser diáfano, que tiña que ser esta proposta política. Insisto, non se fai así. Eu non vou a insistir nesa fantasma que percorre o Partido Popular, unha fantasma que pois aparece con cuestións tan graves, non me parecen a min, non sei, como mercar ou facer operacións a señora Esperanza Aguirre con unha obra, seguro que lle gusta moito a arte, estou segura, convencida de que isto é así, pero unha obra, pois, polo módico precio de 5 millóns de euros, vostede comprenderá que isto é a vida normal. Seguramente isto non é así e está reflectindo outro tipo de comportamentos que, insisto, nada teñen que ver coa realidade do que está sendo censurado hoxe no noso país. Por tanto, ética do colectivo que non está reflectido neste texto. Pero, en segundo lugar, señor Rueda, perdón, estou afónica. É certo que esta norma, dende logo, chega con ningún consenso, agás que haxa algo que esta voceira descoñeza con outras formacións políticas, sin un debate riguroso, a pesar do pleno escaso diminuído que tivemos respecto da corrupción nesta Cámara, e chega como hoxe mesmo chegou a proposta de regulamento da Cámara que vostedes acaban de incorporar ao debate parlamentar. Digo, porque cousas tan tremendas, lendo rapidamente como facer un regulamento da Cámara de parte no que se insiste no recorte aos grupos parlamentares, pois, home, comprenderán que, dende logo, non é o máis axeitado para empezar a camiñar conxuntamente. Pero imos falar do texto. Este texto é absolutamente insuficiente. Comete erros gravísimos. Erros tan graves non son erros, son intencións veladas, que xa somos xente maior, veladas que van a impedir de facto a rexeneración democrática neste país. O Partido Popular resístese a enfrentarse aos que mandan, e por eso neste texto, sin lugar a dúbidas, no que atinxe as propias doazóns, dende logo elude tratar o que son as formulacións máis sofisticadas, este debate xa o tivemos no Congreso dos Deputados, que teñen que ver xustamente con esas fórmulas de enxeñería financiera e que teñen que ver cos doantes absolutamente poderosos, que hainos, claro que hainos, e que están na vida pública e que ademais gobernan a través desa forma de facer a realidade. Certo e verdade é que vostedes se quedan con unha parte, non, da prohibición das doazós de persoas xurídicas. É certo que pola imposición da lei estatal se incorporan enmendas que fixe a oposición no Congreso dos Deputados, como incorporar as doazóns de entes en personalidade xurídica e outros matices, pero é certo que todo o que ten que ver coas doazós que teñen que ver con estes entes que son os que mandan, dende logo non quedan reflectidos neste texto. E máis, é dicir, o señor Pablo Isla, con a
absoluto respeto, si quisiera hacer una doazón sometiéndose a los límites de la cuantía que establece a legislación estatal, podría hacerlo tranquilamente, de tal xeito que estaríamos haciendo siempre o mismo mecanismo, siempre estaríamos alimentando, retroalimentando este sistema que fue o causante de una quiebra sustancial y que está siendo puesto en cuestión por parte de la ciudadanía. Pero este texto incorpora todavía, quizás, ¿no?, se alonxa más, se afasta más de lo que está reclamando la ciudadanía, y es que no hay participación democrática en la financiación de los partidos políticos, ni mucho menos de las fundaciones, y además no hay ningún control interno de lo que deben de ser o funcionamiento de entidades, de entes absolutamente relevantes, de marchamo constitucional, como son los partidos políticos. A propuesta que ustedes fan, digamos que actuar no ex post y fano de una manera que, desde luego, Alternativa Galega de Izquierda no comparte en absoluto, que con esa reforma del Consejo de Contas, no es que no lo hagamos nos, señor Rueda, usted citó o Consejo de Contas, nos reunimos con los trabajadores y trabajadoras del Consejo de Contas antes de terse discutido esa norma y después, y desde luego están todo menos contentos, y incorporar una sección a un órgano que, insisto, actúa ex post, ex ante, como debería de ser, y además que no va a tener los medios que precisan, ni medios materiales, ni trabajadores, no número suficiente para hacerlo, es seguir engrosando un problema que, desde luego, está, insisto, siendo puesto en cuestión nestes xa longos años. Pero no solamente eso, que no fala nada, insisto, do que debe ser esa fase previa de la que nos falaba o Fiscal Superior de Justicia, que era justamente a prevención de la corrupción, y a prevención a través de una parte que trae esta norma de debate hoxe, que a financiación dos partidos políticos, pero no trae nada, no incorpora nada esta norma, no aporta nada nuevo sobre lo que debe ser también una parte relevante de dos partidos políticos, que es gestión económica de los mismos. Nos tenemos propuestas, ya serán debatidas, respecto de cómo deben de funcionar los partidos políticos económicamente, qué órganos tienen que tener, tienen que tener además absoluta transparencia con los ciudadanos y a participación democrática de la ciudadanía para saber realmente en todo momento qué es lo que está a pasar, pero cuestiones tan relevantes como que, por ejemplo, tengan que estar gestionados por personas que nos denominamos de alta honorabilidad, y mismo, como sabe ustedes y conoce el debate que ya hubo en el Congreso de los Diputados, pues efectivamente definimos claramente quién son esas personas que deben tener pues esa elevada honorabilidad. Es decir, que este caso, dos responsables, dos tesoreros del Partido Popular, una historia democrática del Estado español, que no vuelva a acontecer. Ya sabemos que es responsabilidad individual de ellos, digo irónicamente, pero que no vuelva a haber acontecido. Por tanto, esa parte también interna, dos partidos políticos que ustedes dejan tan solo a rendición de contas, no Consejo de Contas, posteriormente al Tribunal de Contas, desde luego es evidente que es absolutamente ineficaz. Por tanto, este texto, tal y como está, comprenderá que no aporta absolutamente nada. Por tanto, los controles externos que ustedes proponen derivados del Consejo de Contas son ineficaces, y no por el Consejo de Contas, sino porque, tal como quieren ustedes, no van a ser capaces de cumplir esa misión. Insisto, es lo que dicen los trabajadores y trabajadoras do Consejo de Contas. Y en segundo lugar, no control interno también, es decir, no que tenga que ver con esa mudanza de las estructuras partidarias, o que tenga que ver con la mudanza que tienen que tener cualquiera ciudad normal respecto a la gestión de una estructura partidaria, y mismo de dos militantes de las organizaciones políticas. Sin lugar a dudas, esto no existe. Por tanto, hay un riesgo absoluto en la gestión de los partidos políticos, sin lugar a dudas. Y cuando hay riesgos, hay que prevelos y hay que atacarlos. Esto no está en esta norma. Hay una IVA que nos combatimos relevantísima respecto do seu criterio de igualdad, ¿no? que como ya sabe, bueno, es tan grosero, digo grosero por la evidencia del texto, a financiación que ustedes proponen que seña a través de dos escanos, de obtención de número de escanos, y no a través de número de votos. Bueno, pues ustedes saben que ahí, desde luego, desde el artículo 68 de la Constitución Española hasta
as normas que temos da aplicación da lei DOND, bueno, pues van provocar unha desigualdade tan brutal como que Alternativa Galega de Esquerda, pues efectivamente poderá ter 7 deputados e deputadas ou que seña, pero realmente estou certa que o que é xusto e o que é igualitario é que proporcionalidade pura en atención ao número de votos. Isto que vostedes, insisto, excluen, por tanto, menos mal que a oposición presentamos enmenda de devolución e enmendas parciais, porque isto é manter o status quo que nos combatimos. É dicir, por que razón o Partido Popular ten que estar mellor financiado que o Bloque Nacionalista Galego ou que o Partido Socialista ou Alternativa Galega de Esquerda? Digo, porque vai a estar mellor financiado porque a lei DOND dalle premio aos partidos que máis gañan. Por tanto, dende logo, non o compartimos en absoluto. Pero hai partes sustanciais tamén que deberían de terse recollidas tamén na lei estatal e non se fixeron. Por que non se proíben as condonacións das débedas aos partidos políticos? Digo, non, debería de ser no frontispicio de un sistema democrático. Aquí non está recollido, nin está isto, nin están outras moitas cousas. Seguimos, no que atinse tamén as cuestións que teñen que ver con as subvencións, perdón, as doazós que se reciban dos partidos políticos, pois que podamos ter con absoluta transparencia un registro das mesmas e podamos avaliar quen está doando cantidades e demais, sin lugar a dúbidas. Me parece que é de sentido absolutamente de sentido común. E despois, moitas cuestións que teñen que ver con o propio feito de publicitar todos os créditos que se lle concedan ás formacións políticas, a todas por igual, é dicir, saber en todo momento que é o que está pasando, quen ten o control sobre os mesmos, pero tamén o que atinxe a un modelo, dende logo, que nos non compartimos e que efectivamente esta norma, pouco menos que se queda no que atinxe a incorporar esa prohibición de doazóns nun precepto concreto sin desenvolver nada máis, pero non avanza en novas cuestións, non avanza en como deben de ser as campañas electorais. Xa sei que isto é unha parte que ten que ver coa lei de reforma electoral, que supoño que á vista de que hoxe entra a reforma do regulamento da Cámara e a vista dos resultados electorais entrará rapidamente o modelo María Dolores de Cospedal nesta Cámara, pero, dende logo, hai cuestións sustanciais de igualdade, de pluralidade, que non están reflectidas, insisto, nesta norma. Insistindo tamén en que, claro que nos queremos que señan campañas derivadas dende o público e, sobre todo, campañas baseadas na austeridade. Señor Rueda, se a xente do noso país soubera o que costaron estas eleccións que acabamos de pasar, realmente se votarían as mans á cabeza. Sinceramente o dicimos. Por tanto, claro que hai que avanzar en fórmulas de financiación que teñen que ser, aí sí que absolutamente austeras, austeras e dignas, austeras, e, dende logo, evitar mecanismos que, ademais, xa se ten comprobado que valen para ben pouco e que abaratarían sustancialmente o funcionamento político de todos e todas nós. Pero a clave é, señor Rueda, e con isto remato xa, que cando se trae esta proposta polo Partido Popular, eu creo que o sustancial sería que previamente o Partido Popular, tamén o Partido Popular de Galicia, e non lle compete a vostede, compete ao presidente da Xunta de Galicia, comparecer aquí e rectificaran as súas políticas. Compareceran aquí e pediran perdón aos galegos e as galegas. Porque, insisto, claro que se poden acoller a presunción de inocencia, non o dubido, pero vostedes saben que nun país no que a ética e a responsabilidade política está tan alonxada en un país que non é democrático. E eu creo que antes de debatir esta norma, insisto, o presidente da Xunta de Galicia tería que ter comparecido e explicarnos aos galegos e as galegas o que está pasando no Partido Popular. Porque, efectivamente, cando o xuiz Ruz fala de asociación ilícita, xa non falo en termos xurídicos, falo de aplicación do diccionario da Real Academia Galega ou do que vostede queira, pois, efectivamente, o que nos está a decir que iso é funcionar como unha mafia. E eu creo que cando se funciona como unha asociación ilícita, para que non me fagan retirar a expresión,
insisto, hay que comparecer aquí, dar explicaciones, rendir contas y después intentar ser creíbles. Desde luego, esta propuesta así, señor Rueda, no es creíble. Y, por tanto, menos mal que los partidos de oposición presentamos enmienda de devolución y coido que si a su intervención fue a que fue no primero termo, si están preocupados por lo que está pasando en este país, las enmiendas que presentamos desde Alternativa Galega de Esquerra, no digo todas, pero alguna, sean estimadas, porque estoy certa que son moitas de sentido común. No estamos pidiendo a revolución, estamos pidiendo arranchar una parte do problema que está azotando a ciudadanía y que está azotando y asolando a un Partido Popular que está siendo sancionado brutalmente por los fenómenos de la corrupción. Nada más y muchas gracias.